Shoot me, human! Shredding me peace. Yep. Muy buenas bitches y bienvenidos a un nuevo vídeo de misterios de Red Dead Redemption 2. Esta vez vamos a ir con un misterio que no solo está en este juego, sino que ha estado en bastantes más de Rockstar, desde el San Andreas, Red Dead Redemption 1 y también GTA 5. Y se trata del misterio del Bigfoot. Mucha gente lo confunde con el Yeti, y el Yeti vive en la nieve, donde realmente estoy yo ahora, y por eso he puesto antes que estaba buscando al Yeti o alguna prueba de que existiera este animal mitológico por aquí. Pero el Bigfoot o pie grande es un animal bastante distinto que no vive en la nieve, y bueno, se parece a lo que sería un animal simiesco, o sea, como un mono muy grande, así que tampoco lo confundáis con el Yeti. Como digo, como sabía yo que este juego iba a tener montañas nevadas y estos paisajes tan bonitos, pensaba que, yo que sé, Rockstar habría puesto algún tipo de mito o leyenda, ya que les gusta mucho este tipo de cosas, en plan, yo que sé, que aparezca el Yeti, alguna prueba, alguna cueva, algo por el estilo, y por eso me vine por la noche a este sitio nevado que está arriba del mapa, es donde empieza el juego básicamente, por si alguien no ha jugado, y la verdad es que estaba dando vueltas, como digo, a ver si encontraba algún tipo de pista, a ver si veía algo por los árboles. Aquí os dejo la ubicación por si alguien quiere venir. Y lo único, después de muchas horas buscando, que encontré fue una cosa que realmente no sé si fue pues el cansancio de los ojos que me hizo creer ya cosas que no veía, pero encontré una especie de huella del Yeti, puede ser. Ahora os enseñaré dónde está. Está cerca del río, pero es que no sé, porque todo es como súper, no sé. Un río, un Yeti, baja a beber agua, se queda la huella. Era como, no sé, como que todo pintaba bien. Aunque realmente lo dudo porque no sé si al final eran piedras o algo por el estilo. Pero bueno, yo os dejaré las imágenes para que vosotros mismos opinéis, porque la verdad es que estaba muy interesante. Os recomiendo venir por esta zona del mapa de noche, si os ponéis los cascos y jugáis también de noche. Hoy que es Halloween, pues aprovechar y hacer esto, porque es una experiencia bastante guay. O sea, no es un juego de miedo, pero el bosque este tan tenebroso de noche te hace experimentar sensaciones extrañas. Bueno, estaba aquí cerca de este río, que también subí arriba del todo a ver dónde nacía el río. Ya sabéis que me gusta este tipo de curiosidades de los videojuegos. Y bueno, salía de un glaciar, porque esto es como un glaciar, ¿no? Toda esta parte. Como veis, estaba buscando por aquí cerca del río, a ver si este personaje mitológico, este ser extraño, había bajado a beber agua o algo por el estilo. Y lo único que encontré fue una especie de huella, que más tarde me di cuenta de que no sé si era una huella, si era una piedra, si eran alucinaciones mías. Pero el tema es que hay más referencias a este ser en el juego. Bueno, realmente a este no, sino al Bigfoot, que sería el animal o el ser mitológico que no es de las nieves, sino que sería más en plan de montañas. Como veis, aquí hay una piedra o una especie de huella que forma un pie. O sea, no sé, a mí me parecía un pie. Yo no sé si fueron las horas de jugar o me estaba volviendo loco, a mí me parece un pie. Pero bueno, después de rondar por estas montañas y después de leer en muchos foros, otras personas me comentaron que había bastantes zonas del mapa, bueno, tampoco me vengo arriba, no muchas, pero alguna, donde supuestamente la gente lo había visto. O sea, luego os contaré algunas cosas más sobre Pie Grande, porque ya sabéis que no sobre el Yeti, porque el Yeti no sale casi en ningún juego de estos, pero el Bigfoot sale en Red Dead Redemption 1 y podría ser una señal de que también existe aquí, por la sencilla razón de que esto pasa como 8 años antes de todo lo sucedido en Red Dead Redemption 1. Lo que pasa es que el Bigfoot sale en un DLC que se llama Undead Nightmare, que es como una especie de modo zombies de este juego, que la verdad está genial. Os recomiendo si no lo habéis jugado, porque a mí me gustó muchísimo, lo jugué en su día en la Xbox. También este mapa que nos dan en una de las misiones de cazadores, que pone animales legendarios, estuve buscando
buscando a ver si salía alguna pista si me enfocaba en la parte norte del mapa, justamente en esta parte donde está la nieve, pero solo salía un bisonte albino y poco más. Así que, bueno, realmente esto estaría dentro de criaturas míticas, por lo tanto, esto pone solamente que son animales legendarios, entonces no debería estar aquí, pero bueno, yo por casualidad busqué en este mapa, quién sabe si en un futuro dan otro mapa con más pistas. Nos dirigimos a otra parte del mapa muy cerca a esta ubicación, también en el frío helado de la noche, donde nos encontramos una zona de minas, aquí lo veréis ahora mismo, porque en estas zonas también supuestamente habían visto al Yeti. Como digo, esta es la parte del Yeti, no del Bigfoot. Como decía antes, no os confundáis porque uno es el de las nieves y otro sería el de las montañas, aunque son parecidos, uno es de color marrón, con pelo marrón, y el otro es blanco, como habréis visto muchas veces en películas o en... Encontré esta especie de chabola, bueno, chabola, esta casa abandonada, parecía que había habitantes en estos días, porque no sé, había como comida en el plato, había cigarros, colillas, que no llevaban mucho tiempo ahí, o sea que este sitio parece ser habitado. Pero bueno, yo vine a investigar con esta linterna, que mola mucho el candelabro, me recuerda a Amnesia, no sé si habréis jugado, pero me recuerda muchísimo. Bueno, el caso es que me vine aquí para ver si había alguna pista más sobre el Yeti o también el Bigfoot, aunque como digo, el Bigfoot por estas zonas no suele estar, suele estar más enfocado a la parte de la montaña. Aquí os dejo la ubicación por si alguien quiere venir a investigar, ya sabéis que me gusta dejar las ubicaciones por si, yo que sé, tenéis curiosidad de venir a estos sitios, igual encontráis algo que yo no he encontrado. También me encontré un poco más abajo de esa zona una especie de mina que veremos en otro vídeo, ya que este vídeo pues no quiero enfocarle a las minas, pero me encantan las minas, investigar lo que hay, y lo veremos un poco más a fondo en otro vídeo si lo queréis, ya que pensaba que era una mina al principio normalucha, que iba a tener unos pocos metros de profundidad, pero me di cuenta de que no era así y tenía bastante recorrido por el fondo. Pero bueno, como digo, me metí un poquillo y no quería tampoco investigar demasiado, ya que lo quería dejar para un vídeo más exclusivo en el que investiguemos las minas de este juego, que no sé si habrá solo una, en este caso esta, pero seguramente sea de oro. De esta zona siempre había oro, y además en el juego se hace referencia a minas de estas, que no sé si realmente es esta o será otra o si hay más, como digo, no tengo ni idea. Investigaremos en otro vídeo si lo queréis, así que dejar un like y comentarlo, y en otro vídeo investigaremos las minas. Bueno, una curiosidad que os digo sobre el Bigfoot, ya sabéis que os he contado antes que había salido en Red Dead Redemption 1, es la primera imagen que os he enseñado al principio del vídeo, salía en este DLC, así que posiblemente si esto ha pasado 8 años antes, deberían de existir estos animales míticos o criaturas míticas, pues sí, deberían de existir, pero bueno, como era un universo paralelo al de Red Dead Redemption 1, el DLC este, no sabemos si realmente podría existir. Pero una curiosidad es que al matar al primero de estos animales en este DLC, que supuestamente había una misión de matarlos, te dan un logro que se llama 6 años después. Esto es una referencia a uno de los mitos más populares de GTA San Andreas, porque este era un juego donde también había una montaña que se afirmó ver este animal bastantes veces, esta criatura mítica, y luego salió un DLC posteriormente, el de Mitos y Leyendas, que hacía posible todos estos mitos dentro de San Andreas. Seguramente que muchos lo habréis jugado, pero bueno, ya os digo que era una referencia que hizo Rockstar con este logro desbloqueable. Luego nos vamos a esta ubicación, que va a ser así un poco la más importante y la que nos da más pistas, y es que nos encontramos esa especie de grabado, mucha gente dice que tiene que ver con GTA V y con este mural famoso del Monte Chiliad que nunca nadie resolvió, y es que sale una especie de grabado ahí en la piedra como con ADN saliendo desde, no sé, de algo, no sé realmente qué es, y lo bueno es que podemos examinar y parece ser que hay más pistas sobre estos dibujos, que quizás cuando reunamos todas las pistas nos den algún logro o nos dé más información. Pero el caso es que estas piedras, para tallarlas en esta época, pues sobre todo lo del ADN, no sé si, no creo que ni si hubiera descubierto, entonces no tengo ni idea, no sé en qué año se descubrió el ADN, pero posiblemente no en este año, así que aliens, no tengo ni idea. Os dejo estas vistas bonitas que son increíbles, como el renderizado del mapa nunca acaba, o sea, todo está renderizado. Nos encontramos esta ubicación que es la más importante, que os decía, esto es el Bigfoot, un gigante, no se sabe aún, pero bueno, según el juego no es el Bigfoot, sino una especie de esqueleto de una persona con mutación, ¿no? De gigantismo. Se encontraron bastantes esqueletos así en América, por lo que he estado leyendo, así que posiblemente no sea el Bigfoot, pero es una especie de ser, no sé, deforme, que era gigante. Nos encontramos este esqueleto, también como, no sé, una arma, nos encontramos ahí, ahora lo enseñaré, pero bueno, tenía como una especie de bate con pinchos, esto lleva aquí bastantes años por lo que parece, o no. Porque, si os dais cuenta, este hombre tiene pelo en la cabeza y además el pelo es igual al color que tiene el Bigfoot, así que, ¿puede ser el Bigfoot? No tengo ni idea, pero ya os digo, solo queda el pelo de la cabeza y es el mismo tono de color que tiene el Bigfoot en Red Dead Redemption 1, un Dead Nightmare.
Y además sale ahí este especie de martillo que con clavos, parece de un hombre primitivo. Pero bueno, es una curiosidad, también hay esqueletos como más pequeños de gente que se ha comido, ¿acaso? También había esqueletos de animales, no sé. En Red Dead Redemption 1 supuestamente mataba a bebés según un cazador del bosque y por eso tenemos que ir a matarle. Así que estos esqueletos pequeños podrían ser de bebés o no. Podría ser el Bigfoot o no. ¿Vosotros qué opináis? No sé, pero es una curiosidad bastante grande. Ya sé que esto ya lo ha subido bastante gente, pero quería dar mi punto de opinión. Y ya sabéis que los vídeos los intento hacer diferente y un poco así estilo película. En el anterior vídeo de misterios os enseñaba el ovni ese que se veía y os dije que había una montaña donde había una especie de efigie que representa una conexión con los aliens, y esta es la conexión que os decía yo. Tiene dos flechas, una roja que va para allá y otra para el otro lado, que es de otro color, me parece, que es como, no sé si verde o si, bueno, es del mismo color, no sé, yo nunca vi, no sé qué digo de verde. Pero el caso es que esto igual nos quiere dar a entender algo, no tengo ni idea, pero otra posible curiosidad para el futuro. Interesante este juego, de momento tiene bastantes misterios. Luego nos encontramos en esta ubicación también otro sitio raro que, dependiendo del día, te sale una voz, te sale unos subtítulos hablando, pero yo no, bueno, yo vine bastantes veces, no sé si se desbloquea con el tiempo o algo, pero es esta especie de mini cueva tapada por una piedra que por casualidad, anda, Rockstar no nos deja subir, ¿por qué? ¿Esconden algo detrás de ahí? No tengo ni idea, pero no nos dejan subir, o sea, no me gusta eso, que no nos dejen subir. El caso es que mucha gente ha subido vídeos enseñando que aquí, bueno, pues te sale un diálogo y dependiendo del día, pues te sale un diálogo u otro, parece como si alguien estuviera atrapado dentro, posiblemente el Bigfoot o se esconde ahí alguien, no tengo ni idea, pero os dejo esta curiosidad por aquí. Y esto es más o menos así todo lo que sabemos acerca de las pistas del Bigfoot. Yo digo que saldrá un DLC y seguramente salga el Bigfoot, o en alguna misión secreta saldrá el Bigfoot, porque es que tiene que salir, o sea, todo se relaciona para que salga, y además si pasa 8 años antes que lo de Red Dead Redemption 1 debería de salir. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, cualquier cosa poner en los comentarios, seguirme en Twitter y en Instagram para estar informados de todo. Subo estos vídeos pues cuando me apetece, ya sé que subo cosas de coches siempre, pero no, me apetecía yo que se volver a los misterios así un poco, seguiré subiendo cosas de coches y seguiré subiendo esto. No me voy a hacer otro canal porque me conozco y soy un puto vago de mierda y lo dejaría abandonado al fin y al cabo. Quiero subirlo a este y ya está. Feliz Halloween a todos y un saludo y nos vemos en la próxima. Bye.